Bienvenidas a Mujer Latina Today. Hoy tenemos con nosotros Patricia Cazorla y Nancy Saleme. Bienvenidas a desde Cincinnati, Ohio. Le damos las gracias por brindar la oportunidad de compartir su historia y su arte. No, gracias a ustedes. Vamos a empezar con Patricia. Patricia, ¿me puedes hablar un poco de tu arte, de tus inicios, de tu pasión? ¿Qué te inspira a hacer arte? Muchísimas gracias, Lorena, por esta invitación. Bueno, primeramente sí, Nancy, que es mi tía, pero ahorita es como mi hermano, prácticamente, me inspiró bastante en mi vida artística desde pequeña. Y viendo y crecer con una persona creativa cerca de ti, la verdad es que es muy alentador, muy especial. Y tanto como ella y como mi abuelita y mi mamá siempre estuvieron muy apoyadoras para que yo hiciera, realice mis grandes deseos y mis grandes sueños. Para el arte es muy transformativo. He hecho videoarte, he hecho videoinstalaciones, he hecho instalaciones de sonido y dibujo y pintura, donde siempre es el medio donde siempre recurro y vuelvo. Pero mi obra sociopolítico me inspira la gente ordinaria del día a día, me inspira la gente que trabaja en ciudades urbanas, en contextos urbanos, ciudades grandes y cosmopolitas. Y en el caso del mural, nos inspiramos en los trabajadores del campo, inmigrantes de Estados Unidos. Y nos inspiramos en sus vidas tan, tan fuertes, tan, a veces tan injustas, y las condiciones en que viven. Y poco a poco nos hemos involucrado en hacer un pequeño activismo de nuestra parte, y de manera visual. Ahora cuéntame tú, Nancy, cuéntame de tu experiencia como pintora, como artista, ¿qué te inspira para pintar? Y bueno, además porque has inspirado a tu sobrina también, cuéntame un poco de ti. Gracias, baby. Yo después soy pintora, básicamente, más que yo no soy pintora, Patricia es la pintora, yo soy la escultora. Entonces, ¿qué te puedo decir? Todos inicios tal vez de otras generaciones en estos tiempos, que no te puedes entender y sigo haciendo arte y me encanta trabajar con Patricia, fue muy espontáneo trabajar con ella, sobre todo en algo tan especial como es inmigración, el hecho de inmigración que te duele, aunque no nos queda tanto porque somos estudiantes un poquito más privilegiadas, tal vez, entre comillas, pero no podemos podemos cerrarnos los ojos ante tanta injusticia de gente que por ellos comemos, por ellos se mueve mucho el universo realmente. Mira, inmigrantes de todo el mundo y en cada país del planeta. Yo veo Patricia y veo Nancy, veo un mural que tiene el rostro que puede ser cualquiera de nosotros, ¿cierto? Que puede ser, es una mujer, es un hombre, son hombres en sombras, son personas que de una forma u otra es el rostro de todos los hispanos. ¿Creen lo mismo? Exactamente. Están viendo trabajar, pero nosotros estamos enseñar la parte esta triste. No, nosotros somos más alegres porque tal vez nuestro trabajo y que se han logrado lo que ellos tenían, ser bien pagado, tener esta seguridad, y no todo lo que necesita nuestra gente, pues, todo realmente. Tú hiciste, ustedes hicieron un mural que es blanco y negro, pero se ve como mucha esperanza. ¿Ustedes creen eso también? Mira, lo acabas de decir. Bueno, yo me veo como no cargaré la parte de sembrar, pero no estamos sembrando de una forma u otra oportunidades para todos, ya sea con nuestro trabajo, con tu arte, con mi sitio en la red.
me parece que es como universal el celebración de ese inmigrante que somos todos nosotros, ¿no? Gracias por brindarme la oportunidad de compartir de su mural y conocer de su trabajo en conjunto, el teamwork, como dicen, ¿no? Trabajo en equipo. Les deseo mucha suerte. ¿Algo más que quieran compartir con las personas que están escuchando esta entrevista? ¿Algo que quieran compartir como artista, como mujer, como la hispana, como mujeres de nuestra comunidad? Oh, mira, como mujeres, las mujeres más orgullosas sobre todo sentir. No, ninguna de las dos, no es que no necesitemos un apoyo masculino, pero simplemente no podemos esperar por ninguna. Nosotras, todas las mujeres, tenemos que trabajar para salir adelante. Somos muy inteligentes, muy intuitivas. Mira, no paramos, madre, hija, todas, de todas las habilidades sociales somos iguales. Y tenemos, mira, que salir y ya vamos a ver que vamos a tener una mujer presidente. Sí, esperamos que... Aquí estamos todas, ¿no? Dándonos apoyos mutuamente. Les deseo todo lo mejor. Cuenten con Mujer Latina Today desde Cincinnati, Ohio, para que conecten y nos inspiren a todos con su arte, con sus murales, con todo lo que están haciendo por nuestra comunidad. Les deseo mucha suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias. Respecto a mí, no te inspiran. Muchas gracias, Reiki, ¿sí?